Hoy contamos en este espacio con la presencia de Marisa Caturla. Ella es presidenta y fundadora de la asociación Lola Busca Nueva Imagen, una asociación que trabaja por la integración social de los niños y jóvenes afectados con cáncer o enfermedades raras. Buenas tardes, Marisa. Encantada de que estés aquí con nosotros. Y yo, encantada de que estés tú. Primero, te toqué día que nos contases el, el origen de Lola Busca Nueva Imagen. Es una asociación que está inspirada en la enfermería. En la enfermería. Inspirada y realmente eh, es la base, ¿no? Eh, es un nombre que siempre llama la atención. Hay gente que me dice, ¿por qué se llama así? ¿Qué nombre más raro tenéis? Es que es el nombre que nació. Nació así, es como cuando naces de una familia, tienes el apellido, ¿verdad? Bueno, pues esto nace porque hay una enfermera que se llama Lola Serna, una maravilla de mujer que realmente yo siempre digo que es un espejo donde mirarnos, ¿no? Cuando algo no estamos muy seguros digo, a ver, Lola haría esto. Pues Lola Serna un día hace bastantes años, ahora unos 10 años, me llamó porque tenía un, un, tenía un problema con una niña y me dijo, no te conozco, pero me han dicho que me vas a ayudar. Y Lola ya sabes que te llama, te dice pon ladrillitos, que ahora vengo. Y luego se va y luego dice, ahora si puedes, te vas. No puedes. Sigues poniendo ladrillitos. Por eso la declaramos ladrillito de la sociedad, porque es que ella levanta muros y busca ayuda. Siempre inspirada en la ayuda a los niños. ¿no? Pues bueno, un día teníamos que hacer o llevar folletos para pelucas de niños. Y yo me negaba a llevar un folleto con mujeres mayores, con pelucas, me parecía como un poco denigrante, como un poco que una persona joven diría, ostras, esto que yo no quería llevar eso. Y llamé a Marjorie Pirella, Marjorie Pirella es una mujer maravillosa, que es, un, es una diseñadora, y le dije, mira Marjorie, yo no quiero llevar esto, me dijo, ¿tú qué quieres? Y empecé a hablarle y mientras hablaba ella dibujaba y cuando terminó me había hecho un dibujo de estilo manga maravilloso me dijo, esto es lo que quieres, digo, ostras, eso es lo que quiero. Me dijo, bueno, pero ¿cómo vas a llamar a esta muñeca, a esta niña que te he dibujado? Le dije, hombre, esta niña es mi Lola, es como Lola, se va a llamar Lola. Y me pregunto, ¿y Lola qué quiere? Una nueva imagen, quiero una nueva imagen, quiero poder hacer lo que yo deseo hacer, pero de una manera diferente, de una manera adecuada, porque resulta que siempre tenemos protocolos para adultos, pero esa edad entre los 10 años, a los 15, a 16, es corta no hay mucha gente y es difícil. es complicada. y se obvia en todos los aspectos. en las cremas, en los protocolos, en las pelucas, en todos los aspectos. y decidí, pues, integrarme, buscar y buscar una manera de poder ayudar a estas personas jóvenes, a estos niños, de una manera más adecuada. Uh -huh. y, y se llamó, nace... y nace, nace un proyecto, nace un proyecto, un proyecto de oncología. Cuando se presenta este proyecto de oncología y se dice, estamos solos, somos pocos, si queréis ayudarnos, si queréis sumarse, esto crecerá según la gente que se sume, como la gente se va sumando, va creciendo. Bueno, pues un año después fue una asociación, se creó la asociación. ¿Qué objetivos tiene la asociación? Integración social. Pasó de ser un, un proyecto para imagen, solamente para imagen, para lo que es buscar esos protocolos. Porque nos fuimos dando cuenta que sí, muy bien, tú tratabas la imagen, tratabas eh, paliabas los efectos secundarios en la piel por la quimio, por una radioterapia, por una enfermedad rara, por un accidente, ¿sabes? Pero luego, ¿qué? Y luego, cuando tenían que volver al colegio, cuando tenían que volver a su centro, a sus pares, a sus iguales, a su tribu, no tenían herramientas, no podíamos darle. Yo no tenía esas herramientas, no podía. Bueno, lo que la vida me ido enseñando. Y entonces se fueron sumando psicólogas, integrador social. Jurídico y cada persona te unas herramientas. Decía, yo puedo ayudar en esto. Pues mira, no ves que esto es así. Y poco a poco fue creciendo de tal manera que al año, al año completo fue integración social. Mm -hmm. Ayudar. ayudar. Mm, lleváis un año y en este año habéis podido ayudar a muchas familias. Bueno, en eso estamos. Eh, cuando mm, un joven, un niño, tiene un problema, lo primero es hablar con los padres, con los tutores, porque al niño se le ayuda a través de su familia. Al niño le podrás ayudar algo a él, pero también a través de su familia. Su familia es su, su mayor eh, pilar, ¿sabes? Nos encontramos, fíjate, hay una cosa que a mí me afecta mucho, cuando nos encontramos con personas, con niños, con jóvenes que han tenido problemas a los 14, 15, 10 años, que han pasado 5, 6 años, y hay un destrozo familiar tremendo, ¿sabes? Porque la madre ha perdido el trabajo, problemas familiares entre el padre y la madre, porque esos problemas van sumándose, es como si fuera... Se va todo magnificando. La familia que tiene un hijo enfermo está enferma, ¿sabes? Es, es así. Precisamente lo que vais a presentar hoy aquí en el Colegio de Enfermería de Alicante es el proyecto Imagen. Cuéntanos sobre ese proyecto. Inés, que es eh, Sánchez Pina, que es una enfermera, enfermera pediátrica, que se nos unió a través de Lola. si es que Lola está siempre ahí, ¿no? Y realmente el que una enfermera pediátrica se una a nosotros es un lujo, es, es, es para dar gracias porque ¿qué? ella sabe de muchas cosas. ¿no? Y presentarlo aquí en el Colegio de Enfermería, cuando yo siempre digo que, que las enfermeras están ahí en todo, desde el, desde el principio, desde el momento cero, desde que es diagnosticado, todas las dudas, los problemas de las madres, la enfermería es una parte importantísima. Y estar aquí hoy me parece pues... Estoy encantada. Cuéntanos imagen, qué es imagen, ese proyecto del que hoy vas a hablar aquí en el colegio de enfermería de Alicante. Pues mira, el proyecto imagen eh, se dedica a dar herramientas para minimizar el impacto económico en las familias. Es una parte esa importante y para eh, trabajar la imagen de, de la persona que pierde la imagen. ¿eh? Cuando un niño, un joven pierde su imagen, eh, se produce un cataclismo tremendo porque ellos quieren ser como el grupo, ¿eh? ellos, ellos tienen unas tendencias. Tienen, si se diferencian, pues ya se sienten muy mal, muy solos. Bueno, pues nosotros tenemos unos protocolos de actuación en todo aquello que sea la pérdida de imagen, pérdida de pelo, acceso a la uña, a las piel. Unos protocolos que durante muchos años hemos ido trabajando en nuestra empresa y hemos ido viendo cómo se puede paliar esos efectos secundarios. Bueno, pues todo esto lo ponemos a disposición de jóvenes, de niños y adolescentes de manera totalmente gratuita. Es decir, familia, impacto económico, eh, imagen, todo lo que tiene que ver con la imagen, el apoyo de la psicología. Tenemos tres psicólogas fantásticas, trabajo de la social y la integración social, colegios, el acoso escolar. Todas esas son herramientas de este proyecto imagen. Y fíjate, luego se va a dividir en otros proyectos, pero el proyecto imagen lo lleva todo. Todo con el nexo de unión de la enfermera. De la enfermera. Como tú has dicho, la primera piedra de toque. Claro, el médico se tiene que dedicar a salvar la vida de ese niño. La enfermera a aplicar aquellas cosas que tiene que hacer para que el niño se salve. Pero es la que está en constante contacto con la madre y con el padre, con los familiares y con el niño. Es la que tiene que consolar. ¿eh? tiene que venga, qué tal, animar cuando tú vas allí a los box que están en el hospital y te ves a la enfermera que entra, "Hola, no sé qué", y va a ponerle quimio. Que tiene tiene que es que tiene que ponerla ella. Pues la enfermería es, claro, es importantísima. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por tu tiempo y que tengáis mucha suerte con ese proyecto, sobre todo por la gente a la que va dirigida que se lo merece todo. Claro. Los niños son de la tribu ¿Eh? Los, los niños tenemos, la, las personas adultas tenemos que criar, cuidar a los niños, está claro. Es el futuro, futuro nuestro, de nuestra sociedad. Pues esperemos que tengáis mucha suerte. Pero muchas gracias y adelante con esa presentación. Muchas gracias, Gala.